Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know, I know, I know, I know. God is on the move, on the move. Activamos los principios. Hoy comenzamos un tiempo en el cual vamos a activar los principios de oración, de ayuno, de alabanza y adoración, de obediencia y de primicias. Vamos a darle a Dios lo que es de Dios. Pero extiende tu mano y declara que Dios está con nuestros jóvenes, que Dios nos lleva de su mano. Cierra tus ojos. Ahora, Dios bendito del cielo, aquí hay una congregación que tiene fe, mi Dios. Aquí hay una congregación, Señor, que no quiere salir de tu presencia, Padre. Y nos queremos llevar esta bendición también, arrebatarte esta bendición, Dios. Ponemos delante de tu presencia, delante de tu altar, Señor Jesús, a todos nuestros niños, jóvenes y todo estudiante, Señor Jesucristo, que entra mañana o pasado mañana en esta semana, entra en sus actividades escolares, Dios. Los ponemos delante de tu altar, Señor. Sabemos y entendemos en la lógica de este país que tu presencia no está en las escuelas, Señor. Pero sabemos que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabemos, Señor, que todo espíritu de las tinieblas que ha sido desatado en las escuelas para dañar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, Señor Jesucristo, aún en las universidades, Dios, no tiene poder ni tiene autoridad sobre tus hijos, Dios. Estamos cumpliendo con tu palabra, educándolos, enseñándolos, y tu palabra dice que si criamos a nuestros niños en tu camino, Señor, allí en ese camino traemos tu palabra, Señor, y los educamos. Ahora podemos declarar
que jamás ellos se apartarán de ti. Por eso te salió. Si tú no estuvieras, papito lindo, en nuestra vida, si tú no hayas salido al encuentro, pudiéramos abrazar ese día que encontramos la salvación, ese día que encontramos, Señor, saber más de ti, conocer más de ti, Señor. Gracias, papito. Eres mi regreso. Eres el motivo de nuestra adoración, Señor. Señor, estamos entrando en un nuevo momento. Estamos entrando a esa tierra prometida que hablaba el ministro ahora. Gracias, Señor. Él murió, pero ahora tú tienes una responsabilidad, Josué. Tú tienes una responsabilidad en este día, Josué. Ya Moisés murió, ahora tú tienes la responsabilidad de conquistar al mundo, de entrar a esa tierra. Y únicamente puedes entrar. Sí, Señor, de arrepentimiento, adoración, en presencia de Dios, porque esa presencia nos trae tu gloria, nos trae tu manifestación. Aleluya, aleluya. Hoy es un tiempo de adoración. Hoy, Señor, como hemos aprendido durante toda la mañana. Oh, gran Señor. Gracias. Gracias, Señor. Porque ahora, Señor, ese tercer nivel que hablaba el ministro. Es la primicia de adoración a ti, Padre de la Gloria. Y hoy te vamos a entregar en este comienzo del 2017 para que llegue a tu presencia, Señor, como olor grato, Padre, tu adoración.
Gracias, Señor, porque estamos comenzando un año en el cual Dios, Padre amado, nos ha declarado su palabra para cada uno de nosotros. Un año de bendición, un año de cosecha, un año de expansión, porque la bendición te perseguirá. Pero cuando tú tienes bendición, hay cosecha abundante, hay abundancia en tu casa. Yo puedo sentir la presencia de Dios aquí. Wow. Gracias, papi, por llegar a este lugar, Señor. Gracias, Señor, porque aquí hay un pueblo que te alaba, Señor. Si tú nos has dicho que tendremos cosecha en abundancia, Señor, creemos que lo creemos, Señor. De todos los tropiezos que en el camino teníamos, Padre amado, o tuvimos en este año que acaba de terminar, sabíamos, Señor, que había una meta, había un camino, porque tú dices que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sabíamos que ahí en ese camino tú estabas, Señor, y queríamos agarrarte. Ahora sabemos, Señor, que estamos en el portal, en ese portal abierto, Señor, abierto para un pueblo que te adora, para un pueblo que te ama. Aleluya, 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 aleluya. Si aquel hombre en la armadura, el apóstol Juan, cuando fue desterrado a esa isla de Pasmos y llegó solito, únicamente Dios y él, únicamente el universo abierto para recibir, él podía estar en ese éxtasis divino, en ese amor, en esa profundidad de la presencia del Padre. Qué lindo es estar en tu presencia, Señor. Qué hermoso es estar metido ahí, Padre amado, como se sentía Juan cuando hizo el libro de Revelaciones. Cuando ese libro hermoso le podía escribir y escribir, cuando decía: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo: ven acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué cosas te quiere mostrar el Señor en esta mañana? En este tiempo de adoración, en este tiempo de alabanza, dile a tus piernas: estoy acabando. No tengo cansancio. Estoy en el éxtasis que tenía Juan en aquel día. Si él lo podía ver y había la puerta del cielo abierta, hoy, Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre amado, porque la puerta de los cielos está abierta para aquel que está adorando al Padre, para aquel que te adora, Señor. Y hoy te estamos adorando, Padre amado. Te estamos adorando, Señor. Y puedo sentir que la puerta del cielo está abierta y que huestes están llegando a alabar y a honrar a ti, Señor. Señor, una sola alabanza, Padre. Una sola alabanza. El cielo y la tierra se unirán. Tu palabra dice que tu palabra no pasará. Y así queremos que tu palabra no pasará, porque si ese día él podía ver, Señor, oh gran Padre, las puertas de los cielos abiertos, sabemos, Señor, que toda circunstancia que hemos pasado, que toda circunstancia que hayamos podido vivir, hoy la puerta de los cielos está abierta. Yo te pido, Señor, que camines en este lugar, que comiences a caminar en cada corazón de los que están aquí, Padre amado, y de los que están oyendo por las redes sociales. Yo te pido, Padre amado, que tu palabra llegue, Señor, toque, transforme, cambie.
cambie, Señor, porque cuando la puerta de los cielos se abre, lindo, lindo, sabemos que hay sanidad. Que cuando la puerta de los cielos se abre, sabemos, Señor, que hay transformación, que hay cambio, que un pueblo como el que está aquí hoy y ahí, Señor, te está adorando, Señor. No necesitamos vista, necesitamos tu presencia, Señor. Camina por el pueblo, Señor. Mientras caminas, Señor, comienza a tocar cada persona obediente que vino hoy. Comienza a tocar aquel órgano que no funciona, como decía el hermano. Es verdad, porque la gloria de los cielos está aquí. Y cuando la gloria desciende, hay presencia, hay milagro, hay cambio. Señor, yo lo creo, no tengo temor, Señor. Coloco, Señor, mi aflicción a ti, Señor. Ahora, Padre, estamos entrando en tiempo de bendición. Aleluya. Y dice el 7, donde yo quiero llegar.
Dice que el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero era el rostro como de un hombre. Y el cuarto era el semejante a un águila volando. ¿Cómo estas metáforas el Señor las puede usar para poder entender a través de la naturaleza lo que Dios te quiere hablar en esta mañana a través de la alabanza? Quiero decirte algo, que cuando aquí se sube no es por casualidad. Cuando aquí se sube es para adorar al Padre. Cuando aquí estás no es por casualidad. Cuando tú estás aquí es para poder llevar al Padre una ofrenda de alabanza al Rey. Y en medio de esa alabanza, en medio de esa ofrenda de alabanza, el Señor te habla, pero te mete en ese primer nivel que habla Juan en este libro de Revelaciones. Juan nos habla en este primer nivel, que dice que el primer ser viviente era semejante a un león. ¿A qué león? Al león de la tribu de Judá. Ese es el león que ruge. Y cuando el león ruge, quiero decirte algo, que todo empieza a temblar. Cuando el león ruge en la selva, como dice esto, los animales comienzan a mirar para dónde cojo. Cuando el león de la tribu de Judá comienza a rugir, como dice Joel en el capítulo 3:16, dice que el león rugía. Es la voz profética, es la voz de Dios que te está hablando en esta mañana, para que puedas entrar a este tipo de alabanza, pero una alabanza a nivel de guerra. Es el primer nivel que Dios nos quiere llevar en esta mañana, cuando ofrendamos al Señor una alabanza. El león ruge, pero cuando el león ruge, estamos en guerra. Y cuando estamos en guerra, el nivel de la alabanza es de guerra. Y hoy, en este momento, el nivel de la alabanza es de guerra. El nivel de alabanza, el nivel que Dios no quiere que tú te conformes con esa enfermedad. Dios no quiere que te conformes con ese problema del órgano que no te sirve. Dios no quiere que te conformes como estás hasta el día de hoy. Dios quiere llevarte a través de la alabanza de guerra, a través de este primer león que rugía cuando Juan hablaba. Ese león rugía. Ese es el Espíritu de Dios que está dentro de ti y que está diciéndole a la enfermedad: no te conformes tú ahora, sal de aquí, fuera, no tiene arte ni parte en tu vida, le dice el Rey en esta mañana. No habrá más, no habrá más, no te conformes. Ayuda, Señor, que seas tú el que va adelante en esa alabanza de guerra, limpiando el camino, Señor, de tus hijos, toda mal finanza, todo cuenta en cero. Yo estoy seguro que tú la conviertes, Padre amado, en tierra prometida, como decía el hermano. Yo estoy seguro, Señor, que tú nos entregas terreno de abundancia, donde, así como decía, hay abundancia, Señor, hay grandes cosas que hay. Uva grande, finanzas grandes y poderosas para ti, Señor.
porque para ti es primero. Para ti es primero, Señor, nuestra ofrenda de adoración y de alabanza, Señor. Sabemos, Señor, que todo se sana. Hoy, Señor, coloca donde estás, en la parte afectada o el problema que tenga de sanidad. Ahora coloca tu mano ahí donde estás, no importa donde estés, en tu casa, en el carro, o aquí, donde la presencia fluye. Coloca tu mano ahí donde estás, en el problema, si en la mente, sea donde estés. Y mientras ellos cantan, dile al Rey, Señor, ruge. Thank you, God. By your presence, Lord.
El segundo ser viviente era semejante a un becerro. En Malaquías 4:2, el Señor dice en el verso 2: Mas a vosotros los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia y sus alas traerá salvación. Saldréis y saldréis como becerros de la manada. Debemos en esta mañana invitar a todo al que está a tu lado, el vecino, tu familiar. No lo dejes en casa, arrástralo, dile: quiero venir a adorar al Padre, ven conmigo. Porque así es como tenemos que ser violentos del reino, no sucumbir ante el mundo, sino agarrar el mundo y traerlo a la alabanza, a la adoración del Padre, para que verdaderamente podamos ser un pueblo que alabe al Rey, que honre al Rey. Nehemías capítulo 8, 10 dice, verso 10 dice: luego les digo, y comed grosuras y bebed vino, vino dulce, y enviad porciones a los que tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os tristecéis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Es vuestra fortaleza. Dile al débil: fuerte soy, te dice la palabra. Así que hoy el gozo del Rey es tu fortaleza, te dice el Señor. ¡Wow! Oh Señor, esa es tu alabanza de tu pueblo, Señor. Qué lindo es alabarte, porque nos llenamos de gozo, de alegría, de felicidad, de alabanza. Cuando dice Tesalonicenses en el 5:16: está siempre gozosos porque el Rey ha llegado. Esté siempre gozoso. No importa qué estés pasando, esté gozoso porque el Rey está gozoso, porque hay un pueblo que alaba al Rey. Y aquí este pueblo está alabando al Rey. Aquí no hay tiempo. El tiempo paralizó, porque es cuando tú estés en la presencia, el tiempo se llama eternidad. Y hoy Dios quiere mostrarte un vestigio de lo que es la eternidad al Rey. No pienses, no medites, no mires reloj, no mires el tiempo cronos en que vivimos. Vivimos en la eternidad del Rey. Y Dios quiere en esta mañana que tengas gozo, pero gozo eterno. Porque ese gozo nada más lo da el Rey. Dice: id y comed grosura y bebed vino dulce. Porque Dios, la palabra es dulce. Entra y te llena de satisfacción. Cuando alabamos, esta es una alabanza que adora al Padre, una alabanza que alaba. Señor, tócala, Padre amado. Porque tú, Señor, la escogiste desde el vientre de su madre para adorar al Padre, para honrarte a ti. No importa qué pasa, ella será tu adoradora, Señor. Thank you, God. Love you. Gracias, Señor. Porque pasaste tropiezos, piedras, caminaste enredado en las piedras, pero Dios te dice: el alabarme a mí te mete en una nueva tierra de bendición. Si el alabarme a mí te entra en lo que otro no puede ver, simplemente te lo muestro a ti. Porque has decidido alabarme en espíritu y en verdad. Porque la verdad es tú, pero el espíritu es el de la eternidad, donde siempre estarás alabando el Padre.
nuestras manos, porque aún ensangrentados te decían que te seguían adorando. Están salvas para adorarte a ti, Señor. Esta es tu alabanza, Señor. Física para abrir las llaves del cielo, Señor. Gracias porque podemos adorarte aún desde temprana edad, Señor. Porque para ti no hay edad para adorarte. Para ti simplemente hay presencia, oración, alabanza. Sigue, sigue, no pares. Él está aquí. Simplemente palabra del cielo, porque no son manos que simplemente alzan para adorar, sino para tocar sin temor al cielo. Abre esa puerta, te dice el rey, porque está lista para entrar. Porque, Señor, nos vamos de gloria en gloria, en victoria, Señor. Tú nos vas llevando de nivel en nivel, Padre amado. Si guerreábamos ayer, nos gozábamos hoy. Te pedíamos, Padre amado, en este nivel de necesidad, Padre amado, donde Apocalipsis en el mismo capítulo 7 nos dice: el tercero tenía el rostro como de un hombre. Oh, papito lindo, como de un hombre, como tú y como yo, tenía el tercer ser viviente. Oh, gran Señor, tú y yo tenemos necesidades, tú y yo mantenemos en la necesidad de pedirle al Padre, y Él dice: clama a mí y yo te responderé y te entregaré todo lo que quieras. Pero alábame, adórame, no hay cansancio. En mí todo está hecho, te dice el Señor. En mí simplemente hay adoración. Si los 24 ancianos adoraban permanentemente, nosotros estamos en el training, en ese entrenamiento de alabanza al Rey. Dice: el rostro, tenía el rostro como de un hombre. Si expresamos nuestras necesidades a Dios y le pedimos la ayuda al Rey, como esa alabanza que dice: oh, gran Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Como el pueblo de Israel, cuando Él pasó por ese lugar, y todo el pueblo le decía: ayúdame, ayúdame, Señor. Ayúdanos a salir de la esclavitud. Ayúdanos a salir de todo lo que está mal. Hoy se dice el Señor: yo te he escuchado desde el primer día. Así como aquel ayuno que hizo Daniel. Y en ese ayuno, él duró 21 días, pero Dios simplemente en el primer día lo oyó. Como hoy, antes de entrar a este ayuno profético del 2017, de tierra de bendición, de cosecha y de expansión, Dios te está diciendo: entra en esos caminos, porque te voy a entregar lo que tengo para ti. Te voy a entregar lo que siempre has anhelado. No pidas oro ni plata, porque lo tienes, ya te lo entregué. Pide simplemente estar en mi presencia y
llegará por añadidura. Todo te llegará por añadidura, te dice el Rey hoy. Simplemente entra en la presencia del Padre. La palabra al principio decía que la puerta de los cielos estaba abierta y estaba fluyendo el Padre en alabanza, en adoración, oyendo con esas sus ángeles, sus querubines, sus serafines. Y tú decías, ayúdame en este nivel de adoración. Cuando dices, ayúdame, tienes necesidad de Él. Ese pueblo aquel día tenía necesidad de Él. Y decía, ayúdame. Ayúdame, Señor. Hoy te estamos diciendo, Padre, ya no podemos más con nuestras cargas. Ya no podemos más con lo que vivimos. Ayúdame. Ayúdame, oh Santo de Israel. Ayúdame. Queremos estar en tu presencia, Señor. Ayúdame, Señor. Santo, santo, santo y mil veces santo eres, Señor. Cuando dice Salmo 32 en el verso 7, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos, oye esto, alabanza, con cánticos de liberación me rodearás, con cantos de liberación, cántico nuevo, dice el Señor, casa talaya, sombra y te queremos adorar, Santo Israel. Hay una palabra que viene del cielo. Es que no me has adorado, me dice el Rey. Es que no me has adorado como yo quiero. No es un minuto, porque la palabra dice que es mejor un minuto que mil fuera de Él. ¿Cuántos has estado fuera de Él en el 2016? ¿Cuántos minutos has estado fuera de Él? Cuando Dios te está diciendo en esta mañana, yo te quiero regalar los cielos y la tierra, pero un minuto en mi presencia. ¿Cuántos minutos han pasado de que estamos adorando al Rey? Un minuto y te entregaré, te daré. En el Salmo 40, 17 dice, aunque afligido yo y necesitado estaba, Jehová pensará en mí. Mi ayuda, mi libertador, eres tú, Dios mío. No te tardes. Y Él dice en otra palabra, un minuto y ya llego. Un minuto y ya llego, te dice el Rey. No te desesperes porque no has visto el milagro. No te desesperes porque ahora, un minuto y ya está para ti la bendición del cielo. Cuando menos lo piense, es cuando el cielo está llegando a tu casa. Si Él pudo ver en el comienzo de estos capítulos, Él pudo ver la puerta de los cielos abiertos, tú estás viendo la puerta de los cielos abiertos para entrar en el próximo nivel. En el nivel que Dios te quiere llevar. En el nivel de las alturas. Yo no sé si estás siguiéndome a mí. Yo no sé si estás siguiendo la alabanza de tu pueblo. Yo no sé si estás mirando la hora o tienes hambre. 21 días de espera si tienes hambre. 21 días sin temor, simplemente alabando al Padre. 21 días de adoración, de oración, de alabanza al Rey. Dios te dice en esta mañana, a nivel de altura, el cuarto era semejante al águila volando. Yo no sé si tú estás volando en esta mañana, pero ya te llevó a la guerra, te llevó a estar con Él, te llevó a la necesidad, te quiere llevar a las alturas, a las alturas de un nivel profético, porque Dios te quiere llevar a ese nivel profético.
declarando hoy que irás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Recíbelo, gloria en gloria y victoria en victoria, porque hay una alabanza. Declara la palabra en este nivel. Este nivel es de estar en el aire. Cuando estás en el aire, tu espíritu está en un éxtasis divino. Tu espíritu está más allá de la adoración profética. Tu espíritu está más allá de la alabanza. Tu espíritu está más allá de un instrumento. Tu espíritu está metido en la presencia del Padre y te dice simplemente alabando al Padre, honrando al Padre. Este nivel, en ese nivel que Isaías decía en el capítulo 16, en el capítulo 33, 16, este habitará en las alturas. Este, pon tu nombre ahora, porque digo, pon tu nombre, cántalo con tu nombre. Habitaré en las alturas, fortaleceré las rocas, será lugar de refugio. Se le verá su pan y sus aguas serán seguras. ¿No te parece perfecto eso? Esto es un nivel de adoración, un nivel de alabanza, un nivel de provocar la presencia de Dios. Cuando tú provocas la presencia de Dios, Él puede pasearse por el pueblo, Él puede caminar y sentir que hay un pueblo que lo ama como lo está amando hoy. Entonces sí puede venir la palabra profética. Entonces sí puedes sentir que la presencia de Dios ha llegado a tu vida. Y dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como las águilas. Levanta tus manos como si fueran águilas hoy. Levántalas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Porque ya no caminas, mi hermano. Ahora vuelas por los aires. Canta. Ahora vuelas por los aires. Mantente ahí. El águila es un animal que cuando planea puede mirar su presa. En otra metáfora del Señor. Los ojos miran más allá de la tormenta. Y tú como las águilas, al volar a las alturas de la alabanza profética, la alabanza del Rey, puedes mirar que los cielos se abren, pero estás más cerca del cielo, más cerca del Rey. Porque ya la altura no es una altura de un avión, no es la altura del águila, es la altura de la presencia del Rey, ahí llegando al tercer cielo, como Dios quiere que tú estés, en la presencia del tercer cielo, en esta mañana, mañana profética, mañana de oración, mañana de alabanza, mañana de adorar al Padre.
será la gloria de Dios. El sol no te fatigará, te dice el rey hoy. Tómalo para ti. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal en el 2017. Él guardará tu alma. Acuérdate, guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, te dice el rey. Gloria a Dios. Vamos, cantemos al rey, porque estamos entrando, todavía estamos comenzando la alabanza de tu pueblo. Señor, entra de este próximo nivel, Padre. Gloria.
bendices al rey. Si estás dispuesto y tu corazón dice que sí, entonces tienes asegurada la bendición, la cosecha y la expansión que Dios te quiere regalar.